La mayor reliquia que se conserva de San Francisco Solano es un hueso cúbito del antebrazo y se custodia en la parroquia de Santa Bárbara, en la Puebla de Castro. Ayer, a las 10 menos cuarto de la noche, estas reliquias llegaban hasta Montilla, procedentes de este pequeño municipio de la comarca de la Ribagorza, en Huesca. Después de numerosas gestiones por parte de un grupo de montillanos, del obispado de Córdoba y del sacerdote Miguel Barona, el relicario llegaba ayer hasta la parroquia de San Francisco Solano, coincidiendo con la celebración del primer día de la novena en honor al santo. La reliquia fue recibida en un acto solemne en el que participaron numerosos montillanos y devotos del apóstol del Nuevo Mundo. Montilla y la Hermandad de los Patronos están de enhorabuena, ya que finalmente se ha conseguido hacer realidad la petición formalizada por un grupo de montillanos liderado por Francisco Cabello, que no era otra que la de traer hasta Montilla una de las mayores reliquias que se conservan del santo. Dichas reliquias permanecerán en esta ciudad, en concreto en el altar mayor de la parroquia, durante los días de celebración de la novena y durante la función religiosa solemne del próximo 14 de julio. También se podrán venerar hasta el día 20 de noviembre, fecha en la que está prevista una procesión extraordinaria de San Francisco Solano, con motivo de la clausura del año jubilar de la misericordia.